Sentida ya no como mi padre llanero.
quiero ser tu compañero. Thank you.
estaba nuestra bella dama Milena Benítez para ustedes, con todo el cariño y el corazón sincero. A continuación, quiero invitar a uno de los artistas acompañantes de muchos maestros en Venezuela y Colombia, como lo es Renato Armas, Ale Rigó, Luis Silva, entre otros, a un gran amigo que nos acompaña, Javier Eduardo, quien va a interpretar esta majestuosa arpa para ustedes. Y quiero que le demos un aplauso muy grande para Javier. Que trae todo lo mejor el día de hoy aquí en Jalapa. Con todo el corazón. Thank you.
No podríamos irnos sin dejarles a ustedes lo que es el baile de joropo. Baile tradicional, donde la mujer escobilla y el hombre zapatea. ¿Verdad? Quiero cantar un temita muy especial. Y bueno, mientras tomo un poquito de aire, porque hace tiempo no tocaba maracas. Se nota, ¿verdad? Con todo el cariño y el corazón de nuevo para ustedes, los temita que se llama Permetea. Pero que viene más adelante con algo muy especial también.
tres veces aquí en México, en Jalapa, en este Magnus Festival. Me siento orgulloso de traer mi bandera, de traer la música de nuestro departamento, de la parte de los Llanos Orientales, que hace conjugación con Venezuela. Y quiero dejarles un tema muy especial a todas las damas. Caballeras, con todo respeto, un aplauso para ellas. Para todas las que tengan los ojos negros. Y para las que no, no se preocupen que también se los podemos poner. Con todo respeto, claro que sí. Lentamente desde el día en que te vi, oh muchacha, no te asustes.
¿Dónde están las mujeres? A ver, las mujeres. ¿Por qué tan tímidas, muchachas? Ah, ¿estaban llamando a alguien? No. ¿Y los caballeros? ¿Quién manda, las mujeres o caballeros? ¿No? Bueno, sí. Con todo respeto, quiero presentarles a ustedes la agrupación El Llano de Joropo. Un aplauso para ellos, que nos acompañan hoy en Jalapa. Esperamos les tengan gusto, contentos. Es algo muy especial. Juanpa, jala para ti.
Espero les haya gustado, les sientan acordes, de gusto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.